que hace cuánto que no venía en una lechería. Uy, profe, ni siquiera me acuerdo. Yo nunca había estado en un lugar como este. ¿Y qué les parece? Es genial, profe, en realidad es muy increíble. Ahora que lleguemos donde Don Bernie, vamos a explicar un poquito lo que es la estructura de Lewis. ¿Aquí, profe? Aquí. Toma, téngame ahí. ¿Cómo está, Bernie? ¿Y ahí, profe? ¿Cómo le va, muchachos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tenerlo por acá! ¿Y esta vez qué, profe? ¿Qué viene a enseñar estos muchachos? Esta vez venimos con un temita que se llama estructura de Lewis. Bueno, hagamos un trato, profe. Yo voy a tomar mi yodito y lo dejo aquí. Hágale la clase a los muchachos y después los invito a un gallito de queso. Bueno, muchísimas gracias, Bernie. Vamos a aprovechar la visita a la lechería de Bernie para poder trabajar el tema de estructura de Lewis. ¿Y, profe, qué tiene que ver una lechería como esta con la estructura de Lewis? Bueno, quizá con las vacas y la leche no tengan mucho que ver. Sin embargo, la forma en que están distribuidas las vacas en el corral sí tiene mucho que ver con la estructura de Lewis. Entonces, ¿qué, profe? ¿Nos vamos a ordeñar? No vamos a ordeñar el día de hoy. Sería muy bueno aprender a ordeñar, pero hoy día lo que vamos a observar es justamente la forma en que están dispuestas esas vacas en la lechería. Muy similar, están ordenados los electrones alrededor de un átomo, formando una estructura de Lewis. ¿Cómo así, profe? Observen. ¿Y las vacas, profe? Bueno, las vacas son iguales en cualquier lechería, pero la forma en que están ordenadas justamente en esta lechería es lo que venimos a observar. Alrededor de un punto, ¿verdad, profe? Exactamente, como si hubiera pensado Don Bernie en la estructura de Lewis cuando hizo su lechería. Precisamente, la estructura de Lewis es la forma de representar los electrones alrededor de un átomo, formando con esto enlaces covalentes. En el caso de los átomos, podemos tomar en cuenta las siguientes reglas. Primero se identifica el grupo o familia al que pertenece el elemento químico en cuestión. Los electrones que se ubican en sus niveles S y P para elementos representativos en la capa externa son los llamados electrones de valencia. En segundo lugar, se escribe el símbolo del elemento químico y alrededor de ese la cantidad de electrones de valencia, respetando que los que se encuentran en el subnivel S se anotan en la parte superior y los del subnivel P en la parte inferior. Si lo que queremos es representar la estructura de Lewis en una molécula, podemos realizarlo de dos formas: utilizando la estructura de Lewis para átomos o mediante el método algebraico. En el caso de la primera, debemos de determinar cuál será el átomo central de la molécula. Generalmente es el menos electronegativo, pero en otros casos podría ser el que se encuentre en menor cantidad. Posteriormente, ubicamos las otras estructuras de Lewis para átomos alrededor del átomo central. Luego se distribuyen los electrones de manera que puedan formar, inicialmente, enlaces simples y procurando que cada uno de ellos cumpla con la ley del octeto. En la mayoría de los casos, cada átomo aporta un electrón al enlace. En caso de que algún elemento no cumpla con la ley del octeto, con los enlaces simples formados, sería necesario considerar la formación de enlaces dobles y hasta triples. Ambos casos se ejemplifican en las moléculas de tetracloruro de carbono, ácido nítrico, y ácido cianhídrico. Profe, ¿y la del método algebraico? Bueno, en este tenemos varios conceptos. N indica la cantidad de electrones que necesita un elemento para completar el octeto. A corresponde a los electrones que posee un elemento en su capa de valencia. S es la cantidad de electrones disponibles para formar el enlace. ENC son los electrones no compartidos, o sea que no forman enlaces. Se obtienen mediante la fórmula ENC
es igual a A menos S. Estos generalmente son representados como puntos o cruces. Para el ácido sulfúrico, N 2 por 2 más 1 por 8 más 4 por 8 es igual a 44 electrones. A es igual a 2 por 1 más 1 por 6 más 4 por 6 igual 32 electrones. S, 2 electrones dividido entre 2, es igual 6 enlaces. ENC igual A menos S igual 32 electrones menos 12 electrones es igual a 20 electrones. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta cómo la distribución de las vacas en esta lechería tiene mucha relación con la estructura de Lewis? Sí, profe, no lo habíamos pensado así. ¿Queda claro, muchacho? Sí, claro, profe, ahora sí. Bueno, qué dicha, me alegro un montón. Ah, bueno, ahí viene don Bernie. ¿Y qué, profe? Ya, terminamos la faena el día de hoy. Muchachos, ¿aprendieron bastante? Sí, claro. Todo lo que aplicaron en el aula lo vinieron a ver aquí. Sí. Qué bueno, profe, no me terminó el queso. Bueno, nos quedamos en eso. No, son varas, profe, una bromilla. Vea, vamos a tomar cafecito. Ya están las tortillas, el queso y el café bien calientito. Vámonos, profe. Vamos, para no despreciar entonces. Bueno, qué dicha, porque tengo un hambre. Profe, pero no coma mucho.